idioma, ¿qué me preguntás? No, digo, ¿cómo está la situación? Si bien no depende. Sí, depende, porque las políticas sanitarias son integrales. El IOMA hoy tiene una deuda de 7.400 millones de pesos que no es deuda del IOMA. Hay que dejarlo bien claro, los aportes de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires se hicieron y fueron tomados por el Tesoro de la provincia por ese valor para fines que no sabemos cuáles son. La cuestión es que ese dinero que falta hoy es el dinero con el cual se podría resolver hoy toda la situación financiera del IOMA. La infraestructura hospitalaria está mal, está muy mal, salvo algunas obras de restauración de algunas guardias que se han hecho, la infraestructura hospitalaria está mal. Hay una cuestión que tiene que ver con falta de inversión estos últimos 4 años y otra cuestión que hay que decirlo es estructural de hace más tiempo, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a trabajar fuertemente eso, pero las prioridades para estos primeros 3 meses son la necesidad de la alimentación, la nutrición, los medicamentos, el dengue y el sarampión.